La inteligencia artificial. John McCarthy propuso el término inteligencia artificial IA en un Congreso de Informática en 1956. Desde entonces, esta disciplina ha hecho importantes avances, pero aún está lejos de convertirse en una alternativa a la creatividad humana, porque no puede crear un cerebro artificial semejante al humano. La inteligencia artificial es una forma de programar ordenadores, utilizarlos como herramientas para realizar tareas y resolver problemas. Es una rama de la informática que ha creado programas de cálculo científico e industrial. Las herramientas informáticas, bases de datos, tratamientos de texto, hojas de cálculo, las aplicaciones de gestión, nóminas, contabilidad y aplicaciones de tratamiento de información digitalizada, diseño gráfico. Los desarrollos de la inteligencia artificial en conexión con la psicología cognitiva, la lingüística, la neurofisiología, etc., han creado la ciencia cognitiva, que considera la mente un sistema simbólico. El ser humano y el ordenador, aunque son diferentes, comparten la capacidad de procesar y manipular símbolos abstractos. Los científicos cognitivos consideran a los ordenadores animales y seres humanos sistemas de procesamiento de la información que, Primero, transmiten la energía física en símbolos que representan el medio ambiente. Dos, manipulan, transforman y almacenan los símbolos. Y tres, seleccionan y ejecutan las respuestas. Pero hay muchas tareas y problemas que no pueden ser abordados con esa aproximación algorítmica de la informática convencional. ¿Es posible programar a los ordenadores de otra forma? La respuesta a esta pregunta dio origen a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pretende abordar problemas y tareas no algorítmicas no algorítmicamente tratables, pero que sí resuelven los humanos, inspirados en el funcionamiento mental humano. Estructura el comportamiento inteligente humano en cinco áreas. Razonamiento simbólico, simulación del funcionamiento neuronal, tratamiento del lenguaje natural, visión artificial y robótica. Razonamiento simbólico, se trata de emular la forma de razonar de la mente humana cuando se enfrenta a tareas que no son resolubles mediante el cálculo, por ejemplo, construcción de máquinas capaces de jugar al ajedrez. 2. Simulación del funcionamiento neuronal. Si queremos que un ordenador funcione como la mente humana, ¿por qué no se programa para que funcione como un conjunto de neuronas similar a las del cerebro humano? ¿Es posible diseñar un cerebro artificial? Existen dos posturas divergentes. A. Los investigadores de la aproximación de abajo a arriba pretenden crear neuronas artificiales electrónicas semejantes a la red de neuronas humanas. B. Los que postulan la aproximación de arriba a abajo Buscan programas informáticos que, re que realicen las mismas funciones con cerebro inteligente, los resultados de un proceso cognitivo. 3. Tratamiento del lenguaje natural. La inteligencia artificial trata de estudiar las estrategias que permiten a un ente producir y comprender discursos lingüísticos. La neurolingüística de Tel Aviv, Anap, Trester Gorem ha diseñado un niño computadora llamado Al que posee un lenguaje infantil restringido con un vocabulario de 50 palabras y capaz de entender unas 200 expresiones. 4. Visión artificial. La inteligencia artificial también estudia las estrategias inteligentes que permiten a un ente interpretar las imágenes que capta del medio. 5. Robótica. Es el estudio de los mecanismos de control que permiten a un ente mecánico moverse en un medio físico y o manipular elementos físicos con cierto grado de autonomía.